una sensación de tristeza por todos los jubilados, una decepción de los representantes del pueblo argentino, porque han cambiado su voto. Hay diputados que han cambiado su voto. O sea, nosotros no sabemos el trasfondo de las negociaciones ni de esas cosas. Nosotros los jubilados no entendemos esos temas. Pero sí pensamos en que un déficit cero no se iba a modificar por un gasto de 0, unos decimales que no llega ni a un punto del famoso PBI, ¿sabes? ¿No? Entonces, realmente no solamente pensamos eso nosotros los jubilados, sino que muchos economistas lo piensan y lo dicen y lo expresan. Entonces, no hay como una justificación coherente al respecto de este tema, que hayan dejado a los jubilados a la buena de Dios, porque ahora con los aumentos eso por inflación solamente, sin ningún compensatorio, sin haberle devuelto el 8% que le han sacado, sin nada que pueda favorecerlo, porque supóngase que hubiese habido en la ley algunos puntos que hubieran podido hacer peligrar el famoso déficit cero que manifiesta el gobierno, pero había otros puntos que se podían haber aprobado de la ley. Entonces, es como una sensación de desprotección absoluta hacia los adultos mayores, en donde ahora, bueno, sobreviví como puedas. De cualquier manera, pienso que ahora con el tema de la recaudación y todas esas cosas económicas que implican supuestamente la estabilidad del país y el crecimiento y todas esas cosas que explican con términos técnicos, lo que esperamos nosotros es que le den un gran aumento a todos los jubilados, no solo el bono a la mínima, porque todas las escalas de los jubilados están mal. Y esta ley tampoco le devolvía a los jubilados todos los derechos que han perdido. Entonces, yo creo que la composición que se hacen ellos es, bueno, que vayan a reclamar a la justicia 500 años, porque ya sabemos cómo funciona la justicia en la Argentina con respecto a los jubilados más todavía, ahí está, o sea, la justicia dice una cosa, el ANSES no obedece, la justicia no procede,